amor. ¿Qué me has preparado de comida? ¡Ay, mi amor! Te he preparado tu chanchito con su ensaladilla rusa. Hay salchipapa, tamalito, papa la huancaína, todo normal. Un poco de ceviche también que quedó de ayer. ¿Ceviche? Todo para mi cholo, para que te fue. ¿Quita cebolla? Que no había para ensalada, pero igual. Para que no te lo haces, para que no venga nadie también. ¡Ay, mi amor! ¿Cómo alimentas a tu cholo? ¡Qué rico huele! ¡Lo máximo! ¡Ay, mi amor! ¡Para que estés fuerte, fuerte! ¡Ruge como león! ¡Ruge! ¡Oh! Oye, mi amor, te cuento. Últimamente el ingeniero está ahí parado mirándolo todos los días. ¿Para qué te mira? No sé, estamos trabajando mucho también. ¿Y qué peso le paga para que mire? Ya, peso le paga. Solamente mira y mira nada más. ¿Y no hace nada? ¡No! Le saludas a su mamita. Ya. Bueno, mi amor, me voy a trabajar. Este cholo se va a trabajar. ¿Qué te pasa? Ay, ¿cuánto pues me vas a comprar mi televisor? Mírame, esta mesita está vacía. Un televisor quiero acá. Lo que pasa, mi amor, es que recién hemos llegado a la Gran Lima. Tampoco tengo contrato de trabajo. Y no sé cuánto me va a pagar el ingeniero. Le saludas a la mamá. Pero pronto tendremos un televisor, mi amor. Ya, pronto. Está bien. Ya me cansé, ya todos los días voy donde las vecinas para ver la novela. Ya me está mirando con su cara de bruja. Me abre los ojos así. ¿La vecina? La vecina. ¿Y qué novela ves? Ah, yo veo una bien bonita. Amor, no llego a fin de mes. Es una pobre que está enamorada del rico. Y la mamá es una cunche. No quiere esa relación, no le gusta. ¿Por qué? Porque es pobre la otra, pues quiere que rica. ¿Tú las novelas son así? ¡No! ¡Esta es diferente! ¿Por qué? Porque esta la veo yo. Ay, mi amor. Bueno, tengo que irme a trabajar, mi amor. Ya, mi amor, vaya, ruge. Le saludos al ingeniero. Oh, no, ojalá que no vaya hoy el ingeniero. Ah, pura, anda, que vas a llegar tarde y después te despide. ¡Corre! ¡Se va a tu cholo, mi amor! ¡Ya, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi cholo, guapo! ¡Sí! Algún día voy a tener mi televisor. Que puede pagar. Se equivoca, caballero.
Nuestro sistema de crédito es para el que no puede y para el que más o menos puede pagar. Dice que para el que no puede y el que más o menos puede pagar. Para el que está dormido, para el que se cuela en el metro porque no tiene dinero, vamos. Para que no tiene dónde traerse muerto, como usted. El que anda un poco escaso. Dice que yo recién me he trabajado y el ingeniero todavía no me hace. Está en el sitio adecuado. ¿Qué están regalando la mercadería? Yo diría casi así. Con su sistema de crédito NDPZA, ¿cómo se puede? ¿Qué significa? NHAP. NZAP. ¿Todos pueden pagar? Todos pueden. ¿Yo puedo pagar ese televisor? Sí. Me gusta su compañía, señor. Bueno. Mire, nosotros tenemos un músculo financiero muy económico, muy importante, y no nos preocupa realmente si usted puede pagar o no puede pagar. Si usted puede pagar, paga. Y si no puede pagar, paga. Si no puedo pagar, pago el siguiente mes, o sea, en los dos meses juntos. Por fórmula, señor, por fórmula. Si usted tiene, paga. Y si no, el siguiente. O sea, los dos meses juntos, en 60 días. 60 días, caballero, 60 días. 60 días. No, porque tiene 30 días, 60. 60 días, dos o dos meses. Y tiene 31 días, usted gana un día a su favor. No había pensado en ese detalle, señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si usted tiene una cuenta ahora mismo, le abro una cuenta por 30 soles. O 30 euros. O 30 dólares. O lo que sea. ¿Sí? Sí, señor, sí. Bueno, acá tengo algo, ¿no? A ver. 10 euros. Bueno, una cuenta por 10 euros y el resto lo paga. Los 200 del siguiente mes. ¿Sí? Efectivamente. ¿Ya lo tiene decidido? Sí. ¿Le parece bien? Sí. ¿Sabe lo que pasa? En nuestra compañía no hay ningún problema, porque a principio de mes se paga lo que no se puede pagar en el mes anterior. ¿Cómo lo ve? ¡Oh! ¡Qué cosa! ¡Su compañía, señor! Vamos al asunto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Voy a digitar? Acá. Ya. ¿Carné? Cartera. ¿Por aquí? ¿Dónde? Aquí está. Muy bien. ¿Carné de seguro? Aquí está. ¿Carne militar? No lo tengo, señor. Eso, ¿cuál va a ser? Ah, listo. ¿Carrilla electoral? Tampoco. Tampoco, nada, que votar, eso. Listo. ¿Sabe lo que pasa? Que nuestra compañía se ha encontrado. Porque cuenta con un fuerte capital, eso me dijo. No, caballero. Porque el cliente siempre tiene la razón. ¡Ole! ¡Es máximo! ¡Pero digo, señor, tío! Este televisor, querido amigo, ¡es suyo! ¿Es mío? Caballero, no tiene ninguna razón para pensar y decir lo que está usted pensando y diciendo. Vamos a ver. ¿Cuándo se ha comprado usted este televisor? ¿Hoy o mañana? ¿Hoy? ¿Hoy o mañana, Relita? ¡Hoy, señor! ¿Está usted seguro? Sí, hoy. Si se ha comprado el televisor, ¿quién le garantiza a usted que este maravilloso, estupendo televisor con este diseño lo va a encontrar usted mañana? ¿Quién? De un día para otro pueden pasar muchísimas cosas, señor. Oye, un presidente de un gobierno prometer una cosa y no cumplirla. ¿Le suena? Sí, mucho. Puede haber un terrible terremoto. ¡Ay, no, no diga eso! Incluso un militar ambicioso tiene un golpe de Estado. ¡Ay, por Dios, no! De un día para otro pueden pasar muchas cosas. Es un imbécil. Señor, es que tengo que... Es que... Lo que pasa es que tengo que preparar un poco a mi familia. Es que si llego con lo tilde, me va a ver con el televisor y el impacto puede ser mortal. No, señor. Mira de frente. Pecho arriba. ¡Salud, Rita! Si usted piensa que está vencido, está. Si piensa que no se atreve, no lo hará. Si piensa que le gustaría ganar y no intenta ganarlo, nunca lo conseguirá, caballero. En un momento determinado, si usted, antes de la contienda, está derrotado, todo el mundo estará derrotado, señor. ¿Dónde se ha visto eso? Es improbio. ¿Dónde se ha visto semejante especímen? ¡Qué precioso! Hablando de Dios, ¿quién lleva misa? ¿Es un cristiano? Vamos, que te pisa la iglesia con esa pinta que tiene. No, señor, es que llego muy cansado del trabajo. Es razón, señor, que no voy a misa.
¡Soy un miserable, señor! ¡Claro, claro, claro! ¡Soy un egoísta! Sí, ¡me lo llevo! Sí, sí, esa es la actitud. Eso es un buen padre, un buen cristiano. ¡Y lleves allá antes de una puñetera vez, señor! ¡Me lo llevo! Sí. ¡Es mío! ¡Es tuyo! ¡Mario! ¡Mario, sí! Así empezó Messi Ronaldo, ¿qué pasa todavía, tío? ¡Es mío! ¡Tranquilo! ¡Bravo! ¡Tilde! ¡Mira! ¿Qué estás mirando? No estás mirando. ¡Mira, Clotilde! ¡Ya voy! ¡Mira, Clotilde! ¿Qué cosa? ¿Quieres que me...? ¡Ay! ¡Clotilde! ¡Ay, Dios! ¡Clotilde, no te mueras! ¡Clotilde, despierta! ¡Despierta, Clotilde! ¡No! ¡El televisor no he robado! ¡Alfonso! ¡Ay, no te vas a creer! ¡Pero me he imaginado que venías con un televisor así de grandazo! ¡Con su botón para prender, su botón para apagar! ¡Sí, Clotilde! ¿Sí qué? ¡Mira! ¡Tenemos un televisor! ¿Yo tengo un televisor? Yo diría que lo tenemos. ¡Tenemos un televisor! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Mira, ahora da muchas facilidades. Ahora lo puedes sacar a crédito. ¡Ay, qué es eso! ¿Cómo que? ¡A crédito! Así dijo el señor. Mire, tiene eso también. Bueno, no sé, bueno. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, qué maravilloso! ¡El televisor, ¿ah? ¡No, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Protilde! Reciba como regalo de cumpleaños este hermoso televisor. ¡Oye! ¡Mi cumpleaños fue hace dos meses! Bueno, quise decir en tu próximo cumpleaños porque lo voy a pagar a plazo. ¡Ay, qué pasura! Mira, acá está el cable. ¡Ay, qué bonito! Ya, oye, vamos a brindar, ¿te parece? ¡Sí! Espérate, ¿hay copas? ¡Hay copas! Espérate, vamos a ver. ¡No tenemos copas! ¡No hay copas! Pero hay de plástico. Oye, no tenemos vino ni champán. ¿Qué vino? No, vino, digo, no hay vino. ¡No hay vino! ¡Vamos con agua nomás! ¿Con agua? ¡Ya, con agua! Alan, ¿te gusta? ¡Me encanta! Oye, ¿y esa radio? ¡Ay, me prestó la bruja la vecina porque me dijo que ya no quería que vaya a su casa! ¿Sí? Oye, está bonita la radio. Yo no voy a ir a su casa porque ya tenemos televisor. Y ya no le devuelvo tampoco la radio. ¡No! ¡Eso es lo que es el problema! Vamos a perder la radio, ven. Señora, ¿desea bailar con este obrero? ¡Sí, desea! ¡Ay, la vida con mi amor! ¡Corazón!
¿vale? Ya, mi amor, calienta la cama, ahí voy. Vale, vale, voy. Mi amor, mañana nos vemos. Te amo, mi bebita Pinky. Te amo, te amo. Sí. ¡Párate, pepuñato! Sí, tiene el tubo quemado. Y no lo cubre la compañía. ¿Pero
televisores nuevos, señor. Sí, pero tiene el tubo quemado. ¿Y yo qué hago con un televisor con tubos? Pues lo cambia por otro que tenga tubo. Pero señor, es nuevo. Usted me dijo que tiene un año de garantía. Sí, sí, pero la compañía no cubre los tubos quemados de un televisor nuevo con garantía. ¿Pero tío, qué hago un televisor si no tiene tubos? Pues le cambia por otro que tenga tubos que no estén quemados, caballero. Llévese el televisor de una vez. ¡Hala, adiós! ¿Pero con qué dinero? Si yo no tengo dinero, señor. Además, me falta como 2 años para pagar. Pensándolo bien, señor, mejor lo devuelvo. No quiero que lo que le pase a mi compadre Ramón, que se compró un tocadisco y no lo pudo utilizar durante 2 años. Caballero, la compañía no admite devoluciones. Sí, pero ¿qué me vino que avisó sin tubo? Señor, no. Dice que quiere ver su novela, señor. Yo vine, la compañía no admite la devolución de televisor con tubos quemados porque no lo cubre. No tengo yo ninguna culpa de que usted no haya leído el contrato y tampoco tengo ninguna culpa de que usted no sepa controlar sus emociones, caballero. ¡Adiós! Pero, señor. Señor, venga por aquí. Sin querer y sin proponérmelo, he escuchado todo. Y estoy de piedra, la verdad, ¿eh? ¿Quiere que le diga algo? Ese hombre es un estafador, casi, casi un ladrón. ¿Es usted policía, acaso? ¿Por qué no pinta de policía? Miren usted, corbata, ¿eh? Hasta yo tampoco la tengo, pero bueno. No, señor, soy mejor que un policía. Soy un abogado. Sepa usted que la ley le ampara y Dios le protege. Soy un abogado 3 veces. Sí, señor. Y miren, quiero que sepa usted que usted es un hombre honrado. Imagino que no se va a quedar con los brazos cruzados y va a hacer algo, ¿no? Porque sepa que si usted defiende o encubre a un estafador, se vuelve poco a poco también un ladrón. ¿Sabía usted eso? ¿Lo sabía? No, señor, no lo sabía. Ah, pues ya lo sabe. Ya lo sabe. Mire, lo que vamos a hacer ahora mismo es emprender una demanda contra esa empresa, ¿vale? Tiene que firmarme estos papeles. ¡Ah, no, señor! Yo no firmo nada. No. ¡Tampoco tengo dinero! ¡No! ¿Pero quién está hablando de dinero, señor? ¡Estamos hablando de justicia! ¡De justicia! Mire, usted es un hombre honrado, ¿vale? Y lo que tiene que hacer es demandar a esta empresa. ¿Y sabe usted? ¿Sabe usted lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que va a poder usted, luego con lo que le saquemos esa empresa, va a poder usted, pues, comprarse 2 televisores, comprarse todo un juego de cocina, un juego de comedor, un juego de salón, y conoce Europa. Y Clotilde quiere conocer Madrid, dice. ¡España! ¿No conoce España? No. ¿No conoce Madrid? No. ¿No conoce Europa? ¿Qué? Si usted le gana el juicio, yo voy a ir a España. Mire, no conoce ni a su mamá. ¡No pasa nada, señor! ¡No pasa nada! Mire, con lo que vamos a sacarle a esta empresa, usted va a poderse hacer todo un tour en toda Europa. ¿Y le ganamos el juicio a esta compañía? ¡Claro! ¡Le vamos a arruinar! ¡Ya verás! ¡Me gusta, señor! ¡Me gusta! Bueno, en fin. ¿Firma usted aquí? Venga. A firmar todos los papeles. Uno por uno, por delante y por detrás, ¿vale? A ustedes le llaman doctores, ¿no? Miren, yo nunca tenía un abogado así, ¿no? Pues yo soy el abogado 3 Pérez. Miren, que Pérez hay uno, pero 3 Pérez, ninguno. Bueno, ¿qué tengo que hacer, señor? Ahora lo que tenemos que hacer es, pues, lo normal. Empeñar el televisor. ¿Cómo voy a empeñar el televisor si es nuevo? ¿Pero no está malogrado? ¿No dice que le fallan los tubos? Bueno, sí, pero ¿me puede servir de adorno? ¿Qué sé yo? ¡De adorno! ¿Pero quiere que se lo coma las palillas? No diga eso, doctor. ¿Ah? ¿Te va a pasar lo que le ocurrió a Juan y a mi primo Ramón, a mi primo Tomás? ¿Pero qué le ocurrió a su primo Ramón? A mis primos, es que se compraron un tocadiscos y no lo pudieron utilizar porque se quedaron sin dinero, ni siquiera para comprarse un disco durante 2 años. Ya ve, si me hubiera conocido a mí, hubiéramos ganado ese juicio y ya tendría todo preparado y todo bonito y estaría todo usado. Y no se hubiera vuelto loco.
lo que tengo que hacer, doctor? ¿Qué me dijo? Hay que buscar una casa de... ¿alguien conoce una casa de empeño? ¿Cómo lo voy a empeñar si el televisor todavía no ha sido cancelado? ¡Es un delito! ¡Ya! Un pequeño detalle. Mira, usted tiene que ir a esta casa de empeño. A esa casa. ¿Vale? Ahí lo van a tratar a usted como si fuese un familiar, como si fuese un amigo. ¿Qué amigo? ¡Hermano! quiero que sepa que las leyes las escriben los hombres. Y los hombres no son perfectos. Y si a usted le defiende el abogado Tres Pérez, pues siempre la ley se puede un poquito doblar. Pues... lo espero mañana en mi despacho, ¿eh? No me vaya a fallar, ¿vale? No me vaya a fallar. Y recuerde, usted es un hombre honrado. Hay que acabar con estos delincuentes. Sí, doctor. ¡Gracias, papá lindo, gracias! ¡Qué suerte he tenido en encontrar a este doctor! ¡Qué suerte he tenido! Por acá, creo. Por acá está la calle Sándalo. ¡Sí! ¡Es la calle Sándalo, sí! Gracias, señor. Y lo siento de su familia.
¡Gracias!
Es un abuso, Clotilde. Encima, encima se lleva mi mango. Oh, casi me llaman a mí, tú te pegaste. Qué caso. Es un abuso, Clotilde. Hay que hacer algo. Dios, que no viene. Esto no puede ser, Clotilde. ¿Qué estás pensando? Tengo que hacer algo. ¿Qué te estás imaginando? Te equivocas esta sonrisa, estás poniendo cara de tunche. Tengo que hacer algo, Clotilde. ¿Qué vas a hacer? Ya sé. ¿Qué? Ya sé. ¿Qué? Se voy a volver comunista. ¿Cómo comunista? Sí. ¿Qué estás diciendo? ¡Ahora me está puesto loco! ¡Alfonso! ¡Alfonso! ¡Diosito! ¡Comunista! ¡No, Alfonso! ¡Comunista es malo! ¿Quién lo dice? ¡No, diablos! ¡Diablos, diablos! Es un abuso, Clotilde, ¿no te das cuenta? ¡Le debo a todo el mundo! ¡Le debo a todo el mundo, Clotilde! ¡Si no tenemos televisor! ¡Hasta me han botado del trabajo! ¡El ingeniero, maldito! ¡Sí! ¡Abajo el dinero! ¡Abajo el dinero! ¡No! ¿Cómo vas a decir abajo el dinero? ¿Qué se compra sin dinero? ¡Los yankees no dominan! ¡No puedes meterte con el dinero! Tienes razón. ¿Qué hacer? ¡Abajo el capitalismo! ¡Abajo el capitalismo! ¡No! ¿Cómo vas a decir abajo el capitalismo? ¡Sin la industria no tenemos nada! ¡Sácate ese cartel ese! ¡No te metas con el capitalismo! Tienes razón. ¿Qué hace? ¡Abajo los abogados! ¡Abajo los abogados! ¡Ellos tienen la culpa de todo! ¡No! ¡Que te defiendas! ¡Los abogados! Siempre tienes razón, Clotilde. Siempre tienes razón. Acá te pillo. ¡Abajo los jueces! ¡Abajo el Palacio de Justicia! ¡Abajo! ¡Ellos tienen la culpa de todo por la corrupción! ¡Abajo! ¡No! ¿Cómo vas a decir abajo los jueces? Cuando le toque tu juicio te van a meter más años. No te puedes meter con los jueces. Ya sé. ¡Abajo los prestamistas! ¡Ellos tienen la culpa los prestamistas! ¡Sí, los prestamistas! ¡Abajo! ¡Abajo los prestamistas, miserables! ¡Abajo! Una vez se lo tienen dinero, empuja a ellos, pero al final los prestamistas tienen la culpa. ¡No! ¿Cómo vas a meterte con los prestamistas cuando el pobre no tiene dinero? ¿Qué hace? ¿Va y pide un préstamo a quién? ¡Al prestamista! Tienes razón, Clotilde. ¿Qué te veo la novela? ¡Abajo la policía! ¡Abajo la policía! ¡No! ¿Ahora qué pasa? ¿Cómo vas a decir abajo la policía cuando te metan preso? ¡Te van a agarrar a palo! Además, ¿has visto? ¡Tan buenos! Te voy a dar esto, Martínez. Coge. Anda a los mercados. A las escuelas, a los hospitales. Llama a la vecina, llama a todo el mundo. Que me acompañe. ¡No! ¿Cómo que no? ¡Que sí! ¡Ay, ahora sí! ¡Que sea lo que Dios quiera! Van a escuchar. ¡Vecinos! ¡Vecinas, salgan, por favor! Yo me quise comprar un televisor a crédito, se me estafaron. ¡El abogado me engañó! ¡El prestamista! ¡Firmé, firmé! ¡Salga, vecino! ¡Venga a la plaza conmigo! ¡Ayúdame, vecino! ¿Te acuerdas? ¡No tengan miedo! ¡Vamos a ir! ¡El pueblo tiene que salir! ¡Abajo los yanquis! ¡Vecino! ¿Dónde está Clotilde? ¡Ah, no, no! ¡Fuera, policía! ¡Fuera, policía! ¡Vecina, salga! En vista de que ningún abogado quiere defenderle,
perder a este desgraciado. ¡Silencio, guardias! ¡Prendan a ese loco y péganle palos en el alma! ¡No, no, no! ¡Que le la gordura! ¡Silencio y agáchese! Decía, vista de que ningún abogado recto y justo de este país ha querido defenderle por considerarle culpable, y ningún abogado de este mundo por la misma razón, este digno tribunal se considera culpable por ser un inadaptado, un incompetente, un subversivo, por haber atentado contra la propiedad privada, por haber generado una ola de conflictos y haber puesto en juego nuestra seguridad y nuestra buena relación con los países del norte. Y le condena a 300 años de prisión. ¡300 años! ¡Protesto! ¡Y al pesado este que le quiten de medio! ¡Perdón! ¡Guardia, fuera! Señor juez, yo solamente compré un televisor. 300 años carcelarios. Y uno más, y uno menos. Señor juez, yo solamente quise comprar un televisor a crédito para Rutina, para que vea su novela. Yo no le debo ni a prestamista, yo no le debo ni al abogado. Yo no le debo a nadie. Perdón, a mí todavía me debo. ¡Otra vez, guardia! ¡Tienes que decir al pedazo de palo que llega al pasaje! ¡Fuera, fuera, fuera! Un momento, porque estoy recapacitando. Como juez, justo y recto y honrado, estoy pensando que no es justo que haya jubilados que no cobran la pensión a final de mes. Mantenerle a usted 300 años costaría mucho dinero y muchas pensiones. Por lo tanto, cambio mi veredicto. Pero... ¡Pelotón! ¿Cómo te voy a matar? ¡Yo solo quise sacar un televisor a crédito, señor juez! ¡No le debo a nadie! ¡Abunden! ¿Cómo te voy a matar? ¡Es una injusticia! ¡Protesto! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Y ha empezado también, fuego! ¿A mí por qué? ¡Fuego! ¡Ay, a mí no joder! ¡Ay! ¡Puto becario! ¡Bravo! Gracias.